Bueno, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por acá, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales. Si me quieren seguir por ahí, las van a tener allá abajito. También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento. Si quieren pasarse por ahí, darle likeazo, compartirlo y suscribirse, son súper bienvenidos a pasarse por ahí abajito. ¿Qué más tenemos por ahí? Me encantaría que se suscriban a este canal y formen parte de los malditos y malditas desgraciadas, así nos llamamos nosotros acá en el canal. Lo pueden hacer dándole clic al botoncito rojo de la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. ¿Y qué más? Abajo del botón, o arribita el botoncito de suscribirse, tienen un botón que dice unirse. Ustedes pueden formar parte de los miembros del canal con ese botón. Le dan clic ahí y les van a aparecer varias opciones. Cada opción de ellas tiene un precio mensual y cada opción de ellas tiene un beneficio para ustedes dentro del canal, así que si quieren apoyar de esa manera lo pueden hacer ahí, como les dije, y si no también pueden apoyar de otra manera, que es mirando el video, dejando su likeazo, pueden dejar su dislike, por supuesto. Díganme por qué motivo lo están haciendo, si es por el visual, no puedo hacer nada por ese visual, así es para evitar bloqueos de videos, así que nada. ¿Qué más? Compartiendo en redes sociales, abajo en la descripción tienen lo que es mi Twitter, lo que es mi Instagram, si me quieren etiquetar, y si tienen algún grupo que les guste Nodal, en este caso, lo pueden compartir, a ver si llega más gente, si te se queda por acá por el canal. Recuerden que Nodal tiene su lista de reproducción, así que nada. Después de haber dicho todo ese montón de cosas, tenemos acá a Jera MX con Cristian Nodal, Botella tras Botella se llama el tema. Perdonen que esto ya no estaba reaccionando, era porque estaba con la computadora con un problema, por eso se ve tan diferente. Se ve como diferente, se ve como muy colorido, pero bueno, es porque anda media rara mi computadora. Así que vamos a darle play. ¿De dónde es Jera MX? Si me pueden poner en los comentarios, los amaría. Botella tras botella ando tomando, olvidarme de ella. De ella, no más hablo en todas mis pedas. En todas mis pedas es cuando está borracho, ¿no? Cuando se toma y queda como en pedo, ¿no? Cuando dicen me quedé en pedo, en peda. A mis compas bien hartos traigo ya. Me dicen, güey, ya la tienes que superar. Pero yo no puedo. Pa' ser sinceros, yo ni quiero. Mejor su recuerdo me lo debo. Buena la letra, me gusta, me gusta. Y él. Llamarte, yo te miro por todas partes, pero ya no nos vemos, puede que lo olvidemos. Dos tragos y vuelvo a pensarte, me aferro, no quiero olvidarte. Súper distinto el género al que canta Nodal, pero cuando canta él me lleva a la música mexicana. Abre la boca y me lleva a la música mexicana, es como... Me encanta. Mientos ajenos, los celos no son buenos. Y si me llamas, contesto, aunque nunca va a pasar eso. Que nunca va a pasar eso. Ya mejor ni te molesto, porque sé que vuelvo a joderlo. A huevo que vuelvo a joderlo. Y ahora que ando tomando bebida, me siento triste, ya va a amanecer. A veces borracho las penas se olvidan, pero nunca te dejé de querer. Fui mal partido, querida, todas mis pedas marcándote al... El video está siendo súper simple, me gusta. Me gustó que sea en blanco y negro. No se le da como un toque especial al video, y las imágenes que están pasando como esa flor ahí, la botella, no sé si es botella o es un... ¿Cómo se llama esa cosita de para tomar? El vasito. No sé cómo se llamará. No es vaso, ¿no? Bueno, para el trago que se ve ahí. Se ve bien. Me gusta. Las escenas se están bastante, bastante bien. Le puse sal a la herida, como quisiera volver al ayer. Sentimental yo me pongo, siempre me acuerdo de ti. Yo siempre me acuerdo de ti. Me agarra la... Botella tras botella agua tomarme pa acordarme de ella. Pa acordarme de ella. De ella estoy hablando como siempre en mis pedas. Como siempre en mis pedas.
A mis compas bien hartos traigo ya. Me dicen, güey, ya la tienes que superar. Pero yo no puedo. Ah, amo, amo esas notas ahí. Pa' ser sincero, yo ni quiero. Me encantan los hoyuelos. Pensando en llamarte yo, estaba pensando en llamarte yo, pero ya no nos vemos, pero ya no nos vemos. Sentimental yo me pongo, siempre me acuerdo de ti. Yo siempre me acuerdo de ti. Me agarra la depre seguido y hasta te escribí un CD. Lo sentí. Ese es él, se ve raro con anteojos. Se ve raro con esos anteojos, ¿qué onda? No me gusta cómo le quedan. No, sácatelos. Me agarra la depre seguido y hasta te escribí un CD. Y si amas a alguien, no la dejes ir. Para que no tengas que dedicarle una canción como esta. Qué buena frase. Qué buena frase, buena esa. Me gustó que le pongan esa pequeña frase y acotación como: si amas a alguien, no seas pelotudo. No seas pelotudo o pelotuda, porque puede ser ambos, en ambos casos. Vas. Ha habido oficial mañana. Bueno, me gustó. Todo lo que va a ser de desgraciado, este me va a gustar siempre. Siempre. Y tiene como esa cosa en la voz que va a cantar el arroz rojo o el arroz con leche o qué sé yo, cualquier canción, y me pone la piel de gallina igual. Miren cómo tengo la pielcita. Ni se nota, pero bueno, me parece. Me gustó la canción. Una canción así de desamor. Pero bonita. Me gusta. Me gustó en otras canciones, como la que escuché con Rake, que era una versión pop. Esa no me convencía, porque salía del género, pero no me convencía. Y en esta canción es súper diferente el estilo que canta él, pero le quedaba. Era el estilo más, lo manejó muy bien el estilo. Y igual, él canta y te lleva a México, como les dije hace rato. Hace eso, te vuela así. Así que coméntenme qué les parece a ustedes. El video sencillo, pero bonito. La letra de la canción, muy buena. Me gustó la parte esa, la frase que dijo. Genial, me pareció muy buena la frase y súper acertada para la canción. Si no querés estar dedicando esta canción más adelante, no seas un huevón o una huevona y demostrás ahora que estás amando a alguien. Besotes, coméntenme qué les pareció. Para mí, puntuación del 1 al 10, 10. Si tiene alguna canción para recomendarme de, ¿cómo se llamaba el chico? Jera MX, coméntenme, coméntemelo ahí abajo, los comentarios. Nada, besotes enormes, nos vemos en un siguiente video reacción.